Bueno, pues antes de entrar en el texto se tiene que hablar de los puntos preliminares, de lo que antecede a este adiestramiento del vehículo superior. Por eso se necesita hablar de lo que es el precioso renacimiento humano, de sus libertades, de sus dones, de lo difícil que es obtener este precioso renacimiento humano. También es necesario hablar de la ley de causa y efecto, de la impermanencia y muerte, etc. Porque si no se da esa pequeña introducción, entonces entrar directamente a la lectura o a la explicación del adiestramiento mental sonará complejo, porque de hecho este adiestramiento mental es para desarrollar la mente de la bodhicitta. Es decir, basándose en el adiestramiento de intercambiarse uno por los demás, estimar más a los demás que uno mismo, para generar la mente de la bodhicitta. Y bueno, todo lo que ha dado el Buda es adiestramiento mental, todo, es adiestrar nuestra mente, porque significa tratar de que esta mente negativa transformarla en una mente virtuosa, y eso es adiestrar la mente. Pero en este texto en especial que llamamos adiestramiento mental, es una enseñanza mahayana que significa para transformar la mente a la mente suprema de la bodhicitta a través de intercambiarse uno por los demás, el método supremo dado por Shantideva. En este mundo, pues hay muchos tipos de religiones. Dentro del budismo, como dice su santidad el Dalai Lama, la joya de la sabiduría exaltada, nos dice que el budismo es un adiestramiento. Es la manera que nos muestra cómo adiestrar nuestro cuerpo, nuestras acciones físicas, nuestra palabra, el uso de nuestra palabra, y adiestrar nuestra mente. Principalmente es adiestrar nuestra mente, pero también utilizando cuerpo, palabra y mente. ¿Por qué la mente es más importante y por qué enfocarnos en el adiestramiento mental? Pues porque
lo que es la palabra y las acciones físicas no pueden afectar mucho a la mente, a distraer a la mente. Mientras que una vez que la mente está adiestrada, esta afecta a las acciones físicas y también a la palabra. Por eso el adiestramiento principalmente es enfocado a la mente. Y eso es algo fácil de darnos cuenta. Por ejemplo, si en nuestra mente nos apetece salir a pasear, entonces, ¿qué hacen? Movemos nuestro cuerpo para salir a pasear. Si nuestra mente le apetece escribir, si de nuestra mente surge el deseo de escribir, entonces ya cogemos el boli y el lápiz y comenzamos a escribir. Si a nuestra mente le apetece decir una palabrota, entonces ya la saca a través de la palabra esa palabrota. Entonces, es la mente la que va controlando a las acciones del cuerpo y la de la palabra. Y por eso es tan importante trabajar con nuestra mente. Y trabajamos ¿cómo? Pues a través de la meditación, a través de cultivar pensamientos virtuosos y familiarizarnos continuamente con esos pensamientos virtuosos, bondadosos. Pero no es un trabajo fácil. No por hacer no por meditar y trabajar con nuestra mente durante una semana, un mes o un año, esta va a cambiar por completo. No es así. No es fácil este trabajo con nuestra mente. No es fácil crear esa bondad total en nuestra mente por una razón. Pues porque desde tiempo sin principio nuestra mente está muy bien, ha hecho muy buenos amigos con los engaños. Son sus mejores amigos, son los engaños, desde tiempo sin principio. Entonces, quitarnos de estas amistades es difícil. Y nuestra mente, que está pues afectada por el apego, el enfado y todos los demás engaños o emociones aflictivas, no las podemos quitar de un día para otro, como por ejemplo, como una ropa que la metes a la lavadora y ya se le limpia, o cuando limpias un lugar. No es así de fácil quitarte estas impurezas en la mente. Oye, tiza, tiba jimbi, chu yamlin chego, kunzin carrera, senanye, getche chu kunzin chu. Tiba jimbi, chu chego, kunzin carrera, sena. Tiba membe chu, jabi in the june. I think you see the kibu chung chu, jabi in the quana, tegre, kibu ding chu, jabi in the june, quala, the tugri, tugri, so kibu, the yoyim, but at the ine, shantu jashabu chun jetu womare, jetu womare. ¿Y por qué es tan importante llevar a cabo el vehículo Mahayana? ¿Por qué practicar el adiestramiento superior? Si llevamos a cabo el adiestramiento inferior, bueno, eso sigue siendo dentro del samsara. Si llevamos a cabo el adiestramiento medio,
el Hinayana, entonces si nos liberamos del samsara, podemos liberarnos del samsara, y una vez libres del samsara, somos muy, muy, muy felices. Pero somos incapaces de beneficiar totalmente a los demás. Y eso es porque en nuestra mente, desde tiempo sin principio y muy bien arraigado, está la actitud egocéntrica. Una actitud que nos hace estimarnos a nosotros mismos más que a los demás. Una actitud que, y lo sabemos por experiencia propia, y dice que se son hablando por mí mismo, es cuando uno dice, yo soy el más importante, yo te consideras a ti mismo como lo más importante, como lo superior. Oh, ya. Yeah. Y es que nos consideramos cada uno a uno mismo como lo más importante. Y por eso viene estos pensamientos de yo quiero ser feliz, yo tengo que ser feliz, yo no quiero sufrir, no quiero problemas, yo siempre todo es en relación a ese yo. A ese yo que lo consideramos como lo más sagrado, yo, lo más sagrado. Y esta idea de yo, esta actitud egocéntrica de enfocarse al yo, ese yo es como el jefe que dirige a nuestras manos, a nuestra mente. Las manos, la mente serían como criados de este yo tan fuerte que está dentro de nosotros mismos, que todo lo hacemos en relación a yo, a satisfacer a este yo, y por eso cometemos acciones negativas. Por eso creamos más acciones negativas que lo único que traen como consecuencia es sufrimiento. Y es esta actitud egocéntrica la que nos trae tantos problemas, tanto a nivel grande, extenso, como a nivel personal. Porque precisamente por esta actitud egocéntrica decimos, pues mi país es el mejor. O por ejemplo, América, si tú eres América es el mejor, tiene que ser el más poderoso, tiene que ser el país más importante, y quien contradiga al país, pues entonces guerra. Y se crea, así es como se crean las guerras, los conflictos, por una actitud completamente egocéntrica, pensando en este caso a un nivel extenso, pensando en su país, en lo que quiere ese país. A nivel más individual, pues está, por ejemplo, en las parejas, cuando el hombre pues tiene una actitud egocéntrica, yo lo más importante, y luego la mujer también dice yo soy la más importante, y luego cuando no coinciden con sus más importantes cada uno, pues ahí vienen los problemas, vienen los conflictos. Y en realidad todos los problemas, tanto a gran escala como a pequeña escala, son producto del egoísmo. Si hubiera, si en lo contrario del egoísmo, si hubiera
un pensamiento de pensar más en los demás, de un pensamiento altruista, no había problemas. Pensamos ahora solamente en los humanos, a los animales ahora no, pero pensemos solamente en el contexto humano. Todos los seres humanos quieren ser felices, todos desean la felicidad y ninguno quiere sufrir. En ese deseo todos estamos iguales, todos queremos ser felices y nadie quiere sufrir. Pero cada uno está pensando en su propia felicidad, en que yo quiero ser feliz. Y como yo quiero ser feliz, yo hago lo que yo tenga que hacer para ser yo feliz, sin considerar la felicidad de los demás. Y por eso se cometen un montón de faltas, de decir, porque yo quiero ser feliz, robo, miento. Porque yo quiero ser feliz, estoy buscando mi felicidad, experimentar placeres, pues como carne, y eso significa, no importa, matar a otro animal para que yo me pueda comer la carne, o porque yo quiero beber leche, pues aunque le quite la leche al pobre becerrito, él no toma leche, pero yo me tengo que alimentar de esa leche. En realidad, no pensamos en los demás, pensamos en uno mismo y en cada uno en su propia felicidad, sin pensar en las de los demás. Por ejemplo, dice que se suena, olvidándonos de nuevo de los animales, ¿vale? Solamente como humanos, incluso. Vamos a cerrar más el círculo, todos los que estamos aquí reunidos, los que estamos aquí. Yeah. Cada uno se dice a sí mismo como, yo soy lo más importante, es que mi felicidad es lo más importante. Me vale lo que hagan los demás o que dejen de hacer los demás, yo quiero ser feliz, entonces para que yo no me enferme, para que yo tenga lo que necesite, y trabajamos para cada uno su propia felicidad. ¿De verdad eso es un pensamiento honesto, bueno? Porque dice que se suena, yo me considero lo más importante y lo más importante soy yo. Le preguntas a Edmundo y él va a decir, yo soy lo más importante. Le preguntas a alguien más, va a decir, yo soy lo más importante. Al final, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién es el más importante? Oh, ya. Y en realidad todos son importantes, todos son muy, muy, muy importantes. Y yo no soy tan importante. Es así como trabajan los bodhisattvas, como piensan los bodhisattvas. Los bodhisattvas consideran a los demás como lo más importante, lo más sagrado. Y a sí mismos no. No son lo más importante, no son los más sagrados. Es un pensamiento completamente opuesto al nuestro, por eso el que surja no es cosa fácil. Por eso a veces tenemos como que engañarnos un poquito a nosotros mismos, trabajar un poco desde el
desde lo más básico, decir, bueno, yo soy importante, los demás también son muy importantes, pero yo también importante. Un poquito practicar, como dice Jesús, es simplemente irnos adiestrando, ir practicando. Bueno, no puedo dejar de ser yo importante de un día para otro, pero bueno, no me voy a olvidar de que los demás son muy importantes. Y al final dices, bueno, los demás seres son muy importantes, yo también soy importante, los demás también lo son. Y poco a poco vas trabajando hasta que llegue un momento en que digas, yo no soy importante, los importantes son todos los demás seres. Hay que hacerlo poco a poco, si no, no va a salir ese pensamiento. Los bodhisattvas, como para los bodhisattvas, los demás seres son lo más importante. Y ellos, a sí mismos, no se consideran lo más importante, lo más sagrado, sino los demás. Entonces, todo lo que hacen, todo su trabajo va dirigido hacia los demás. Y si ellos tienen que irse a los infiernos para beneficiar a los demás, lo van a hacer. Y lo van a hacer contentos. Yo todavía no puedo hacerlo, si soy honesta. Todavía pensar en ir a los infiernos para ayudar a los demás cuesta mucho trabajo, porque todavía tenemos la idea de decir, yo soy muy importante. La verdad es que los bodhisattvas son muy listos y no simplemente generan este tipo de pensamiento por generarlo, sino porque han analizado y han llegado a una conclusión basado en un análisis correcto. Por ejemplo, cuando simplemente hay que ponerse a contar los demás y yo. Yo soy solo uno. Los demás seres, ¿cuántos son? Si lo pusiéramos en una balanza, ¿cuántos kilos pesa una persona y cuántos kilos podría pesar todos los demás seres que no sean yo? Todos los demás seres. Pues simplemente viendo la balanza, los demás seres tienen mayor peso que uno mismo. Y bueno, la verdad es que, bueno, dice que Shosona, si de verdad hay alguien que estima más a los demás que uno mismo, que considera a los demás seres más importantes, más valiosos, más sagrados que uno mismo, pues con mis manos juntas en el corazón me regocijo muchísimo. Ojalá que así sea. Por mi parte, puedo hablar solo de mí, y para aquellos que están a mi mismo nivel, que todavía me considero yo más importante que todos, pues podemos ir dando un pequeño pasito, que es, si no puedo dejar de pensar en mí como lo más importante, entonces piensa que los demás son importantes, yo también soy importante. Yo soy importante, pero también los demás son muy importantes. Hasta ahora solamente estamos pensando en nosotros mismos. Y el hecho de pensar, bueno, en nosotros mismos, pero también en los demás, ya es como ir comenzando esos pasitos para que nos lleven a un día a generar el pensamiento de decir, los demás son más importantes que yo. Pero hay que comenzar desde algo. Entonces, tal vez dando esos pequeños pasitos, decir, yo soy importante, los demás también son importantes, poco a poco,
vamos a ir avanzando y por otro lado, los problemas, tantos problemas y conflictos que experimentamos, si realmente pensamos ahora en los demás como también muy importantes, muchos de estos problemas desaparecerán. El Buda dijo esto, el Buda dijo que el mismo daño que tú no quieres para ti, no se lo hagas a los demás. Es decir, si alguien te insulta, te vas a sentir muy mal, no te va a gustar. Si alguien te dice que eres un ladrón, te difama, pues es una sensación desagradable. Si alguien te hace daño, te sientes mal. Es una situación, todas estas situaciones te hacen sentir mal, infeliz, etc. Pues lo mismo le sucede a los demás. Cuando les insultas, cuando los difamas, cuando les haces daño, ellos también padecen. A ellos tampoco les gusta, a ellos también sufren. Entonces, si no quieres eso para ti, pues entonces no se lo hagas a los demás. Y yo creo, dice Geshe Sonam, yo creo que este es un punto, para mí, básico, importantísimo en la vida. Como dicen en el budismo, es que desde el tiempo sin principio, desde tiempo sin principio estamos pensando en yo y lo importante que soy yo y considerar únicamente a lo que yo necesito, quiero, etcétera. Mientras que los budas, ¿por qué alcanzaron cómo han alcanzado ese estado de un buda? Pues porque dejaron de pensar en sí mismos y pensaron más en los demás. Estimaron más a los demás, consideraron a los demás más importantes que a ellos mismos. Y por eso lograron el estado perfecto de un Buda. Nosotros, desde tiempo sin principio, estamos únicamente enfocados en yo, lo que yo necesita. Y estimamos más este yo que a nadie más. ¿Y eso a qué nos ha llevado? Pues estar más dentro del samsara, estar bien atados al samsara. Porque esa actitud ni siquiera nos va a llevar a la liberación. Nunca. Ojalá pudiéramos generar este pensamiento, esta manera de pensar en la cual estimas más a los demás que uno mismo, que consideras a los demás mucho más importantes que a uno mismo. Si todavía no llegamos a eso, por lo menos decir,
así como yo soy importante, también todos los seres son importantes. Por lo menos llegar a esa igualdad de importancia de los demás y de uno mismo. Porque aunque sea este pensamiento básico de igualarnos en importancia, ya nos va a beneficiar muchísimo en la sociedad, en el trabajo. Por ejemplo, en el trabajo, ya no hablemos de estimar más a los demás que uno mismo, sino incluso simplemente ponernos al mismo nivel de importancia. Yo soy importante al igual que los demás son importantes. Ya con esta actitud puedes practicar paciencia en el trabajo. De lo contrario, si sigues pensando en ti, únicamente en ti, entonces ahí vienen los problemas, porque no puedes practicar paciencia, porque estás pensando, él se equivocó, fulanito se equivocó, él me hizo esto, 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 y por eso lo único que haces es alimentar el enfado. Por ejemplo, en una oficina, si salen bien las cosas, yo lo hice, yo soy el responsable, fue gracias a mí que salió bien el trabajo. Si salió mal el trabajo, entonces ya empiezas a señalar, fue fulanito, fue manganito, y lo tienes muy claro, fueron los demás los que se equivocaron, yo no, yo lo hice muy bien. E incluso aunque tú le digas a los demás, tú te equivocaste, porque a veces los demás ni lo pueden entender, porque cada uno, para cada uno, somos muy importantes, más que los de, somos más importantes que los demás. Hola. Chazan. Lojong,娘娘,姐姐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 
Aquí hay una historia, no de Buda Shakyamuni, sino del Buda anterior a Buda Shakyamuni, en la cual en esa época había un rey que tenía muchos sueños, diferentes tipos de sueños que dice que será, no voy a contar todos los sueños porque si no nos vamos a entretener mucho, pero hay un sueño que aquí viene muy bien. Estaba soñando que había dos monos. Un mono completamente sucio, sucio, como que se hubiera caído en el, en el, donde se hace del baño, ¿cómo se llama? La letrina, como si se hubiera caído en la letrina y hubiera salido de la letrina, sucio, sucio, sucio. El otro mono estaba blanco, inmaculado, blanco, blanco, perfecto, excepto un pedacito de su dedo, lo que es el pedacito este estaba sucio. Nada más, pero todo era blanco, blanco, blanco. Y en el sueño, el mono que se había caído a la letrina, que estaba todo lleno de excremento, empezó a señalar al mono blanco. Dijo, mira, pero si está sucio, tienes sucio el dedo, tienes sucio el dedo. Oh, ¿cómo puedes andar con el dedo sucio? Y bueno, claro, esto no fue un sueño muy auspicioso. Entonces el rey fue a visitar al Buda. Y el Buda le dijo, mira, no te preocupes, no ha sido un buen sueño. Bueno, el rey le contaba, soñé esto, 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 pero que no vamos a hablar de todos los demás sueños. Y el rey le decía, no te preocupes, todos estos sueños se van a resolver, los vas a ver con más claridad cuando llegue el futuro Buda. Es decir, es una historia en la cual los sueños de este rey eran exactamente perfectos a lo que iba a suceder. Pero bueno, en la historia, a lo que quiere llegar es que nosotros somos como el mono que está lleno de excremento, completamente sucio, y que no podemos ver nuestra propia porquería, pero sí que vemos muy bien la poquita porquería que pueden tener los demás. Se tuvo yena, yaxu, condu samova, quien susu, chechebre, dicho, best trip. Dime, Missy, que la quien duas, no gusto, sana, antiguasari, a calacore. Va, o jada, me tu gusto mova, susu, quien susu, hakoje, alpa, dit pa, comijabu, danda, carchine, tu, cheje, a taxe, cheje, that today, comijabsore, comusia de nam unions, you, cashe some comijabsitan. Así que aquel que es un buen practicante es aquel que conoce a la perfección
sus errores, sus faltas, sus defectos. Y conociendo sus faltas, hace todo lo posible por enmendarlas, por mejorarlas. Conociendo sus faltas, por eso no permite que surja más emociones aflictivas como el enfado, etc. Nosotros nos gusta apuntar, señalar hacia afuera y ver hacia afuera los defectos. Pero en realidad donde hay que apuntar es hacia adentro y ver qué hay dentro de nosotros, qué faltas, qué defectos tenemos. Eso es meditación, eso es analizar, reflexionar, ver hacia adentro, ver cómo se encuentra nuestra mente. Eso es meditación, porque Geshe Sonan dice, yo se lo digo mucho a las personas, que meditar no es simplemente ponerse con las piernas cruzadas, la espalda recta, cerrar los ojos y meditar y ya está. Eso no es meditación. Meditación es realmente pensar, analizar, incluso tomándose un café o un té, lo que les guste. Se toman su té, su café, se ponen sus manitas aquí en la cara y se ponen a pensar, bueno, ¿cómo está mi mente? ¿Qué tipo de pensamientos surgen? ¿Qué tipo de pensamientos son los que debo de cultivar? Es un tiempo para reflexionar, para analizar, para ver hacia adentro. Eso es meditación. La meditación que se hace simplemente encima de un cojín con los ojos cerrados, esa hasta te terminas con un dolor de espalda, dice Geshe Sonan, yo ya no puedo ponerme así, yo no puedo estar así. Pero eso sí, para mí meditar es cuando estoy más relajado con mi mano aquí. Y de verdad, dice, en serio os lo digo, estoy meditando con mi mano aquí, pensando, reflexionando. Y esa, la meditación analítica, es la mejor. Y es la que realmente nos está llevando a hacer algo dentro de nosotros mismos. Oya, jegum jegwa de shedap gyeshen bo re, jegum gong ma re, jegum jogum jegwa chawa re, jegum jana sem chung tu gu sen mangu yo re, pe ma ra mangu chung bo re de, jangu lang zong go chen re, jegum nang ba taba yin ba de, nam ri chen me na ta shi jawa song yo re. Shine zhum na, ta zhi jogum jegwa de gyeshen bo zung go re ma do jige, shen gong ma nga, bet, La meditación analítica es muy importante, muy, muy importante. Es verdad que también se habla de una meditación unidireccional, enfocada en un solo punto. Y ahí había mucha confusión. Había mucha confusión en relación a qué tipo de meditación hacer. Que si se hace una meditación analítica, se decía antes, si se hace una meditación analítica, pues lo único que estás haciendo es alterar más tu mente, crear más confusión. La meditación tiene que ser enfocada en un objeto y ya está. Pero gracias a Lama Tsongkhapa, en su texto de Lam Rinchemo, los estadios del camino de exposición amplia, ahí nos explica que lo más importante es la meditación analítica. Claro, si tú quieres desarrollar calma mental, si te tienes que enfocar en un solo objeto, pero todo el camino del Lam Rin, todo lo que está en el Lam Rin, desde la devoción correcta al maestro hasta el camino de la iluminación, todo es meditación analítica. Todo es meditación analítica. Así que la meditación analítica es muy, muy importante. Y es lo que, porque estar meditando en una habitación oscura, meditar en negro, dice que se suena mejor vete a dormir, que va a ser lo mismo. Oye, no me estoy chingando, ahora no estamos en la serie ya, ya tiene. Namdru yore, mora yore, zada, da, maru soya. Tiga kanga jegum jen suyabara mado, samu jun mado jogum jen du, jen namdru soju paa shak, ka gej soshing mara, ni gu nang xin jang ding, dede yina, ka gej soshing mara. Tantang zamling la yagye shivu ching yadi, takje jen, duks jen kari yungu do, duks paa shak kari rukdo, namla ya chom na kari chigdo, maa rin na kari chigdo,
En nuestra actualidad vemos muchos avances, desde los que ya son más cotidianos en nuestra vida, como ordenadores, coches, motos, pues todos estos avances tecnológicos es resultado del análisis. Si nosotros lo que cultivamos es esa meditación en viendo en blanco o con la mente en negro o no pensando en nada, esa meditación que dice no tengas ningún pensamiento, estate en negro, en vacío, es de verdad que es como irte a dormir, igual que irse a dormir, eso no va a servir de nada, no te va a traer ningún fruto. Porque todos los avances tecnológicos que vemos en nuestra actualidad no se crearon por una mente que no estaba pensando en nada. Al contrario, los científicos, ¿qué hacen? Pues empiezan a analizar, investigar. ¿Y si ponemos esto, qué sucede? ¿Si quitamos esto, qué sucede? ¿Si hacemos caer esto, qué sucede? Están investigando, analizando, pensando mucho, dándole muchas vueltas en la cabeza, y así es como crean cosas. Si se quedan con una mente que no está pensando en nada, es que no pueden, no son incapaces de hacer nada porque no están pensando en nada. Oye, te digo, tanto de la gente que se ha hecho bien, si te tomas y te dan eso, son tan seguros, más o menos, son los que me han dado un pino cosa sin creer. Algo como el aire acondicionado que está ahí detrás, que nos ayuda para sobrellevar bien el calor. ¿Cómo es que alguien lo creó? ¿O quiénes lo crearon? Es porque lo estuvieron pensando. ¿Qué hacemos? ¿Qué le metemos? ¿Qué le quitamos? Pensando. De ahí, ese pensamiento, de ese análisis, surge este aparato. No es de una mente que estaba en blanco y de repente dijo, este aparato. No, de un pensamiento en blanco no va a surgir nada. Impossible. Por ejemplo, en Holanda, que hace frío, ahí lo que ha venido muy bien es la calefacción esta central, ¿vale? Antes lo que tenían era... Tenían fuego dentro de las casas y con carbón se calentaban las casas, pero eso producía mucho dolor de cabeza. Ahora con la calefacción que tienen, pues va de maravilla porque calienta el hogar, calienta la casa y no produce esos dolores de cabeza, lo que producía antes. Pero el hecho de que surgiera este tipo de calefacción es por personas que lo estuvieron pensando, ¿qué vamos a hacer para crear calor y que eso no produzca dolores de cabeza? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué elementos podemos utilizar? Algo que irradie calor, etcétera. Estuvieron pensando, analizando. Y así es como surge este aparato, esta calefacción central. Es así como surge. La meditación es igual. Una meditación es a través del análisis, de estarlo analizando, reflexionando. Y así es como analizamos la bodhicitta y analizamos y meditamos en todos los demás temas. Todos los temas requieren de una meditación analítica. La vacuidad, con más razón, necesitas de una meditación analítica para conseguir
la visión directa de la vacuidad. Si no hay una meditación analítica que está analizando, investigando la vacuidad, es imposible conseguir la visión directa de la vacuidad. Requiere del análisis. Y así con todos los demás temas de meditación, todos requieren de una meditación analítica. Y ahora, volviendo a nuestra propia mente, la meditación analítica es para observarnos a nosotros mismos, ver cómo se encuentra nuestra mente, ver nuestros defectos, nuestras faltas. Hay un verso de Atisha que dice: cuando estés solo, observa tu mente. Cuando estés en medio de otras personas, observa tu palabra. Y eso es verdad, dice Geshe Sonam. Es que si estás en medio de muchas personas y lo que haces es observar tu mente únicamente, pues se va a ver muy raro. Esa persona, ¿qué le pasa? Está en otro mundo. Se va a ver raro. Entonces tienes que hablar. Pero lo que tienes que estar al pendiente es qué dices, cómo lo dices. Cuando estás con muchas personas tienes que comunicarte, pero estate atento de qué estás diciendo. Observa tu palabra. Cuando estés solo, pues entonces observa tu mente, porque ahí si observas tu palabra parece que estás más estarías mal si estás hablando solo. Tienes que observar tu propia mente, y eso es un consejo muy importante. Cuando estés con personas, observa tu palabra. Cuando estés solo, observa tu mente. La meditación, esta meditación analítica nos ayuda a observar nuestra mente, a investigar nuestra propia mente. La meditación analítica es para saber cómo está nuestra propia mente, qué faltas tiene, qué errores han cometido, para tratar de mejorar. Por ejemplo, estás analizando, observándote y dices: he cometido estas faltas. Y las reconoces, y entonces ya sea que invoques el campo de méritos o a tu maestro raíz, al cual haces peticiones para que te ayuden a purificar estas negatividades, estas faltas que tienes. Y así pues haces peticiones, imaginas que vienen rayos de luz que te purifican tus negatividades. Eso es una meditación, y es una meditación analítica, y es la que nos va a traer resultado, lo que necesitamos. Así que imaginamos que ya sea del campo de méritos de nuestro maestro salen rayos de luz, estos rayos de luz de completamente blancos, puros, que entran en nosotros, y como hemos observado nuestras negatividades, nuestros pensamientos negativos, nuestras faltas, nuestros defectos, pues entonces ahora lo que se hace es reconocerlos y purificarlos. Esos rayos de luz, imaginas, todas tus negatividades están saliendo, se están limpiando. Y entran estos rayos de luz blancos que purifican todas tus negatividades. Y una vez que imaginas que ha quedado completamente puro, entonces haces de nuevo que estás imaginando a tu maestro enfrente de nosotros, les pide, o al campo de méritos, le haces súplicas para que te concedan sus bendiciones, y vuelven a salir rayos de luz que imaginas que son las bendiciones de tus maestros que entran dentro de ti, que iluminan todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta la punta de los pies, lo ilumina todo,
cree realmente que está recibiendo esas bendiciones. Y eso es una muy buena meditación. Bueno, pues ya son las dos, así que lo dejamos aquí. Continuamos a las cuatro. Estamos en la página 236, verso 5. Verso 2, página 35. Chanchu semcho rinpoche ma ke pana ke yuchi ke pa nyampa me pa ya kone kontu pe wa sho jambe pa wo chita ke pa ta kuntu sampo te yande shinte te ta kunki jesu dalo chi ke wa di dan tam che ra tu mo tu sun she pe ye wa tam che ki mo wa kala so tu nampa te daki ke we tsa wa di kunki an sampo cho che ra tu mo wa